Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos a la obra de David Hawkins. Y volvemos a esa relación que establece David Hawkins con el mundo de lo milagroso. Siempre, siempre con David Hawkins utilizando su mapa de la conciencia, ese mapa vibracional que calibra de 0 a 1000. Donde siendo lo mágico, lo más excelso, a partir de 600. Y siendo 200, el imperio de la mentira. De 200 para abajo, bueno, para esconder la cabeza como la avestruz. Nos cuenta David Hawkins que la persona promedio, en general, es impresionada por, o alternativamente duda de, las descripciones de lo milagroso, porque los fenómenos son rara vez reconocidos como tales por debajo del nivel de consciencia de 570, que a su vez es un nivel que es alcanzado solo por una pequeña fracción de la población mundial, menos del 0,1. Bueno, esto es importante. Vamos aquí a hacer una paradita. Una paradita recién empezada la carrera. Esto lo vamos a tomar todo y yo conviene que lo explique con tranquilidad y con calma. Porque si no, al final no deja de ser un sistema que cataloga. Como acabo de hacer ahora. Un sistema que cataloga. Muy pocas personas están en el nivel de 570. ¿Y quién dice que está en el nivel de 570? Alguien tiene que decirlo utilizando un sistema que ha creado él. Yo no puedo identificar al super elevado porque está en un 600, pero yo, por ejemplo, desarrollo el sistema que evalúa el ejercicio por el cual identificamos a una persona o como avatar, 1000. Entonces, vamos a tomar las cosas con calmita. Es importante, porque para esto estamos aquí, para pensar. A mí me fascina David Hawkins. Me encanta. Pero es importante que vuelva a repetir esto para no caer donde en la tontería. Y me encanta y me parece increíble y me parece importante que lo leamos, conozcamos su obra, su mapa de la conciencia, qué ocurre cuando estamos en la vergüenza. Eso es brutal. Eso es brutal. También hemos de entender que hemos de llevarlo a este lugar para no entrar en tonterías, porque al final son también etiquetas. ¿Vale? El 0,1 de la población mundial vibra en 600 para arriba. Debido a que la gran mayoría de los acontecimientos milagrosos caen fuera del rango de la experiencia perceptiva ordinaria, no son generalmente reconocidos o incluso cuando suceden o se perciben, son descartados como si fueran simplemente suerte, fortuna o accidentales. En contraste, los milagros realmente verificados científicamente ocurren en realidad, como está documentado por las investigaciones exhaustivas de muchos milagros, por ejemplo, de Lourdes. A ver, lo de Lourdes, investigaciones científicas, va a ser que no, ¿vale? Son apariciones, la ley está detrás. Igual que mil cosas más. Yo no estoy diciendo que no ocurriese, en absoluto. Yo no estoy diciendo, es más, yo creo en esto, en los milagros. Creo en los milagros porque creo en la vibración, en la conciencia de la vibración. Y creo porque creo, además, es más, yo no diría ni que creo, porque sé, porque creer sería otra cosa, que hay injerencias de otros lugares paralelos de entes, seres, que interactúan con nosotros. No tengo la más mínima duda. Es más, lo sé. Ya está, no tengo que decir más. Esto no quiere decir que me haga preguntas. Aunque la gente común, ordinaria, todos nosotros. A ver, gente común. Es que esto de la gente común a mí me da un poco la risa. Gente común somos todos. Todos es la gran mayoría. ¿Quién no es gente común? Pues un rey que lleva ya
un pedigrí como los perros de 500 años, de 200, pues no son gente común. Es más, yo no sé si son gente. En plan de coña, pero no sé si son gente. Pero eso, el que no sean gente común, eso se sabe además, no quiere decir que no participen de todo esto, participan de todo esto. Luego está la ciencia en su línea, que todo lo que no conoce parece ser que no existe. Y no es así, no tiene por qué ser así. Pero que nos pide que tengamos que hacer un ejercicio de asumamos que el Big Bang ocurrió tal, asumamos, pero está probado, no, asumamos. Pues es lo mismo. Y luego en el otro lado, en el lado de la espiritualidad, de la búsqueda personal, está lleno de trampas y de tramposos y de tramposas, todo el rato. Así que seguimos. Aunque la gente común puede experimentar lo milagroso en ocasiones, no tienen un adecuado contexto en el que comprender la auténtica realidad de los acontecimientos. Como posible explicación racional, Carl Jung propuso el concepto de sincronización. Informes de lo milagroso, sin embargo, no son infrecuentes entre los supervivientes de desastres importantes y son presentados en primera persona con relativa frecuencia en documentales. Bueno, hay gente que ha tenido un accidente de avión y ha visto una luz y ha entrado y ha salido y ha visto a alguien que luego no estaba ahí, pues no, es que no existía esa persona. Muchos los que han muerto después de la muerte, que se han visto arriba, que han visto... Todo eso, es que esto está súper documentado. Es que yo hasta ya ni lo dudo. Es que no se puede dudar. Yo no sé qué quiere demostrar la ciencia. No sé qué quiere demostrar la ciencia, si es que es así. Ahora estamos en la fase de querer demostrarlo todo con la ciencia, la investigación de la ciencia, la conciencia de la ciencia, la ciencia de la conciencia. No sé para qué. Sinceramente, ¿cuál es el fin de llevar a... Ah, lo tenemos. Lo tenemos significa que vas a poder ingerir ahí científicamente. No. Esto es inalcanzable. ¿Que vamos a conseguir cosas importantes? Sí. Pero esas cosas importantes están en lo tecnológico. No están en la mente. Están en el conocimiento de ciertas cosas. En el reconocimiento, pero nosotros cada uno tenemos la capacidad única, cada uno, de desarrollar y hiperpotenciar nuestro sistema vibracional, nuestra conciencia de la vibración, nuestro movimiento energético y nuestro silencio para trascender y entender la vida desde otros lugares distintos. Y digo lugares porque hay mucha manera de entenderla. Y poder proyectar muchas cosas en tu camino, en tu cosa, en tu día. Por lo tanto, lo milagroso está siempre ahí. Y más que milagroso, uno lo que siente y percibe, y yo creo que todos lo hemos vivido, de repente pasan cosas. En 2 días, 3 días, una serie de cosas que son pequeñas, y uno dice, hostia, si yo quería cambiar eso y se ha cambiado solo. Quería no hacer eso y no lo voy a hacer. Ha desaparecido. Cosas súper pequeñas, sencillas. Casi todos los supervivientes de ciertas catástrofes o situaciones dramáticas informan o cuentan que oraron intensamente o incluso que fueron izados, levantados. Yo, mirad, esa sensación de ser izado y levantado y depositado en otro lugar, metros más allá, la he tenido 2 veces. En un momento de peligro que ni siquiera... Sentí el peligro, que como que lo vi, y literalmente algo hizo ping, pam, físicamente. Cuando uno habla de orar, cuando uno habla de rezar, y voy a ser generoso conmigo y bueno conmigo, más allá de que muchas veces oremos a lo externo, buscando lo externo, que yo creo que es un error, pero cuidado con lo que viene ahora. Cuando uno ora, cuando uno reza a la Virgen María, al Espíritu Santo, a la Virgen pura de Virgen María, que era virgen, que ni era virgen, que se llamaba seguramente María, pero que no era virgen, ya lo digo yo, no importa. Lo que está haciendo, lo que ocurre, es que está en un estado meditativo, oratorio, de oración, en el que está moviendo una vibración externa.
extrema, extremadamente buena. Buena puede ser compasiva, con lo cual no preocuparos y no preocuparse. Y por eso a veces tenemos que ser todos muy flexibles. Yo el primero, para no ningunear a nadie, porque no quiera o no pueda entender ciertas cosas que aquí contamos aquí, que son las del cuestionamiento de la iglesia, de las religiones y lo que os dé la gana. Hay que ser flexibles. Yo me lo digo a mí mismo. ¿Por qué? Porque en esos lugares lo que ocurre cuando esa persona está ahí rezando porque le duele algo, porque tiene un hijo, porque está mal, lo que sea, está moviendo una vibración extremadamente elevada, la de la oración con la fe absoluta. Y da igual que se lo pida a la Virgen María, a Gabriel, al que visitó a la Virgen María, a quien sea. Ahí hay un movimiento brutal. Y por eso, muchas veces que dicen ejercicio de curación, esta gente cura, se concentran para curar a alguien. Es que eso funciona, amigos. Y ahí yo no tengo... Es que yo creo que no se puede decir nada. Más allá de que sea... Y uno diga, pero ¿a quién está rezando? No importa. Y vamos a ver algunas cositas más de David Hawkins que tienen que ver con el trascender los niveles de conciencia. Fenómenos como fenómenos espirituales o los siddhis que se llaman. Desde el nivel de conciencia 540 en adelante, hasta el 1000 llega, ¿eh? Y en los más altos 500 suceden espontáneamente fenómenos que son inexplicables para la razón, la conceptualización acostumbrada de la lógica o por causas y efectos. Ellos son un acompañamiento al progresivo dominio de la energía espiritual. Él lo llama Kundalini. Mi amigo Krishnamurti le da la risa al Kundalini y yo el Kundalini lo tengo aparcado. ¿Ok? Esto es como el Tantra. El Tantra, yo pensaba que era algo tan sexo tántrico, además he visto gente que está con el sexo tántrico en este programas que hacían antes Sánchez Dragó y que salía Jacobo Grinberg y tantos otros. Y claro, me he puesto a leer del Tantra, de la palabra Tantra, de los orígenes del Tantra, porque el sexo tántrico parece ser que es del siglo XX y no tiene nada que ver con el sexo. Pero estas cosas, por eso Kundalini, energía, cuidado con estas cositas, porque que movemos energías las podemos mover. Que podemos mover, cualquier persona que haya hecho una respiración holotrópica os puede contar cómo se mueve la energía. Y yo quiero hacer una diferenciación aquí en cómo se mueve la energía, por ejemplo, una respiración holotrópica, y cómo se mueve la energía, o de los chakras, o cómo se mueve la energía cuando uno hace un viaje de psilocibina o medita. Son cosas muy distintas. Las energías se mueven desde otra manera. Yo diría que en una respiración holotrópica y en una meditación o entrenamiento en el que trabajas sobre los chakras, esa energía, estás moviendo una energía muy física. No lo digo como cosa negativa, lo digo como cosa ni negativa ni positiva. Estoy tratando de hacer una explicación a este tipo de cosas. Que la sientes inmediatamente en tu cuerpo. Y ahí hay, a veces, ciertos peligros. Sin duda, que se te vaya mambo. Sí, porque no la sabemos. Incluso la persona que te está tratando de ayudar o guiando en eso, no lo sabe, por mucho que diga él lo que le dé la gana. No sabe cómo estás moviendo tú tu energía. Y si te pasa algo y te vas, porque te has hiperpepinado con una energía, que te puede dejar tonto. Es que hay gente que se ha quedado tonta. Entonces, esto es una cosa que creo que es importante contar. Muy distinta a las meditaciones y a los viajes y la energía que uno mueve, siente, experimenta y con la que juega y trabaja en los viajes de psilocibina. Nada que ver con lo otro que acabo de contar. Entonces, volvemos a lo que está contando David Hawkins. Esas vibraciones altas, siddhis, fenómenos espirituales. Dice, ellos son un acompañamiento al progresivo dominio de la energía espiritual que llama Kundalini. Yo, ahí el comentario que he hecho. Y ocurren como consecuencia del campo contextual y no por la voluntad. Son testimoniados y vistos sucediendo autónomamente.
Estos han sido llamados clásicamente siddhis en sánscrito y denotan aparentemente lo sobrenatural o los poderes milagrosos místicos, ya que no son explicables por la lógica. Aquí, si queréis, ya por lógica, os cogéis a Jacobo Greenberg. El mundo de los chamanes de México, los psicólogos, la psicología autóctona mexicana, a la que queráis, y alucinamos todos en colores. Lo tenéis ahí en un podcast, hay un montón hechos. Estos siddhis, estos poderes milagrosos, comienzan a aparecer aproximadamente en el nivel de consciencia 540 y se vuelven prominentes en el nivel 570. De nuevo, acordaros cómo hemos empezado el podcast de hoy. Me encanta, me gusta el mapa de la conciencia, pero esto, nivel 570, nivel 540, he tocado 570, ya soy un siddhi, soy 540, estoy en camino de siddhi. ¿Eh? Y además lo podéis tomar con alegría y sonrisa. ¿Para qué? Para quitarnos importancia. Si bien en las primeras etapas su aparición puede ser esporádica, a medida que avanza la consciencia se vuelven frecuentes y a veces continuos. Son autónomos, no intencionados y no surgen voluntariamente, sino por su propia cuenta. Estos incluyen facultades tales como la visualización a distancia, la precognición, la clarividencia, la clareaudiencia, la percepción extrasensorial, la psicometría, la bilocación y los sucesos auténticamente milagrosos que incluyen curaciones espontáneas y transformaciones, así como facilidades únicas que entran más allá de las experiencias o de la posible explicación. Esto existe y yo creo que todos lo sabemos que existe. Y sabéis dónde existe, ¿no? Gente que hemos visto, pero es que existe en ti, existe en mí. ¿Quién cuenta estas cosas? Patanjali. Otra cosa es que nosotros queramos dedicar tiempo durante nuestra semana, nuestros días a estas cosas, pero no al entretenimiento, entertain, ocio, un carajo ocio. Esto ha de ser diario. ¿Dónde? En la cotidianidad. ¿Dónde? En tu conciencia. ¿Dónde? Todo el tiempo. Pero oiga, tengo que trabajar, por supuesto que tiene que trabajar, como que tiene que comer y tiene que beber agua y tiene que hacer otras cositas. ¿No, amigo? Pues lo mismo. Así, en lo cotidiano, llevando la conciencia de la vibración a lo cotidiano. Y vais a ver lo que pasa, cómo subimos por la escalerita de Jacob, pero vamos, que nos podemos hacer hasta una fiestita, unos cuantos ya, que hayamos llegado al 560 y ahí levantamos cosas. No es plan de coña, pero es que es así, en lo cotidiano. Lo mismo ocurre porque Jacobo mide un montón de cosas. Jacobo, digo yo, de Hawking, pues analiza a Cristo, analiza la encarnación divina de Cristo, le pone una calificación, 1000. Habla del curso de milagros, de los alcohólicos anónimos, que han producido y producen curaciones. Pero mirad, os voy a poner un ejemplo. Si 1 millón de personas se cogiesen el libro de cómo ser millonario en 40 días o llamar la abundancia, yo ya os digo que existe la posibilidad alta de que alguno o algunos la peguen. ¿Por qué? Por cosas aleatorias, por lo que tú quieras. Otra cosa, que es lo que utilizan muchos, es que este lo hizo y tuvo esa fortuna y lo hizo porque su energía era, no sabemos un carajo cuál era su energía. Aquí lo que importa es entender el proceso vibracional diario. Y entender que si todos queremos ser millonarios y si todos fuéramos millonarios con el curso de los 40 días para ser millonario, no tendría sentido el ser millonario, porque el ser millonario, que es lo que quiero que entendáis, se fundamenta es que alguien no tiene que ser millonario. Tiene que estar por abajo o por encima. Mil millonario. O normal. O medio. O bajo. O que pasa hambre. Entonces lo que hay que entender es la energía y la vibración. Y como cada uno vamos a vivir nuestros caminos a nuestra manera. Y es la única manera. La única manera, no lo que el otro me diga, no, la tuya. Pues ocurren
cosas distintas a todos. Lo que llamamos milagros es una realidad total, pero es que es una realidad, todo es una realidad total que nos llama la atención, pero nunca nos hemos preguntado, nunca nos lo hemos preguntado. Yo creo que todos tenemos, o casi todos, una cantidad de anécdotas. Yo tengo una cantidad de anécdotas que, claro, las cuento y dicen, está chalado lo que estoy diciendo. No, no estoy chalado, es que eran reales. Aprobar exámenes reales. No quiero entrar en detalles porque son para mí y como son para mí, no importa. Pero yo sé que muchos de vosotros habéis tenido este tipo de encuentros con cosas paranormales, que son muy normales, y que os han salvado de ciertas circunstancias, llámese un examen, un momento de peligro, lo que sea. El acceso a una casa, me da igual que sea material o no sea material. Y esto es lo que creo que hemos de entender. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana, con David Hawking, vamos a entrar en la realidad social y los niveles de verdad en esta sociedad peculiar. Peculiar, pero la que es. El otro día, yo que no tengo hijos y no tengo ningún interés en tener hijos, y no me siento mal por ello, hablaba uno, creo que era Iker, el de Cuarto Milenio, decía, hay mucha gente que dice, yo hoy no quiero traer vida a este mundo, porque yo más o menos estoy en esa línea, porque no me gusta cómo lo veo, aunque soy una persona positiva. Y el tipo pone un ejemplo, ¿os imagináis en la época de la peste? La gente, pues en la gente, en la época de la peste, pues habría gente que tendría hijos y habría gente que no tendría hijos, pero sí. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Hagáis lo que hagáis, hacerlo desde el corazón. Tanto si queréis tener hijos, como es el ejemplo que estoy poniendo, como si no. Eso no nos priva, ni no nos debe de privar, ni apartar del amor que nos debemos unos a otros. De entender lo que significa ser padre, ser madre. Muchas cosas. Os quiero mucho, disfrutar de la vida, de verdad. Ser unos sinvergüenzas, unos desvergonzados. Y para adelante. Mañana seguimos con David Hawkins, otro gran autor.